makes me feel like twice the man I used to be. Why, old honey, makes me feel like twice the man I used to be. It don't take but a crack to crumble a kingdom. Don't take but a queen to make that kingdom come. I'm a jack of all trades. Fogón, Fogón, qué grande sos. Y hoy estamos realmente con un grande. Un grande porque precisamente se nota por la humildad. Sos una persona que ha viajado, no sé si por toda Europa o gran parte de ella y quizás en otras partes del mundo, porque te enrollas bien, parla italiano, parla francés, inglés, qué sé, un montón de cosas más. Eso ha sido, y seguramente cuando nos picaron todavía te pone a jugar al fútbol, seguís siendo un gran defensor. Y no sé si te dirán Luciano o te dicen simplemente Luciano. O te dicen Lución. ¿Cómo te dicen por el mundo? ¿Luciano? ¿Sí? No, Luciano. 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 Sí. ¿Eh? Chano, en Chano Italia. También. En Italia dicen Chano. En Italia decían Chano, claro. Ajá. Me decís Sabañó. Sabañó, eso sí. Claro, Sabañó, eso también. El acento no falta. Me decís Sabañó en francés. Bueno, estamos con Luciano Sabañó. Y ya todo el mundo lo conoce, por supuesto. Estamos aquí en 4 de enero, a pasos de la avenida. Si venís de allá, tenés que hacer así y volver para acá. Si venís de allá, o sea, del sur, tenés que hacer así directamente en 4 de enero. Y a unos metros te encontrás con el Fogón. Estamos comiendo una empanada, una barbaridad. Muy buena, muy buena. Excelente. Excelente, y va a ver lo que es la carne a la estaca. Se extraña eso afuera. Cuando está afuera se extraña mucho todo esto. Aunque también está un poco como de moda, hay muchos argentinos que se montan, y algunos que no son argentinos hacen restaurantes. Claro, argentinos. Sí. He ido a muchos restaurantes argentinos que atendido por ingleses, sí, nada que ver. Sí. Bueno, he tenido oportunidad, gracias a Dios, de viajar por ahí también, y por ahí. Italianos también lo encontrás por ahí, por los países nórdicos. Felice, ya te dicen dos o tres cosas y lo vamos a sonar. Claro, tal cual. Pero vamos a hablar de lo tuyo. Decíamos, mientras charlábamos, antes de comenzar a grabar, que sos scouting. Bien dicho. Pero yo decía, scouting le llaman, por ejemplo, a los que buscan modelo, a los que cazan talento, aunque los caza talento. El headhunter, ¿no? Que hablábamos, decíamos, claro, que también claro. Existe, es como un cazador. Ustedes apuntan y recomiendan. Claro. No contratan directamente. No, el trabajo más que nada es ver en todo el país, o sea, más que nada de Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, toda la zona, ver jugadores y apuntar. Depende de lo que ellos te exijan o que te pidan. O sea, te piden, nosotros estamos buscando un delantero. No sé, de experiencia, que no tenga experiencia, joven, grande, y que ahí no vas. Supera tal edad. Claro. Con tanto dinero para gastar. Entonces, bueno, uno busca en base a lo que va viendo y a lo que le gusta. Después viene la persona de Italia y es la que decide después el contrato. ¿Y sos el exclusivo, digamos, scouting de un club determinado? Claro, del Torino. Del Torino de Italia. Claro. Ni más ni menos, ¿no? Claro. ¿No? Yo terminé jugando ahí y, bueno, terminé con una muy buena relación con el presidente y con el director deportivo. Y bueno, le dije, bueno, no estamos volviendo a Argentina, me volví a Argentina y cuando volví empecé este trabajo. Cuando vos estabas en Italia, ¿ya pensabas que te ibas? Fue el último año que jugaste al fútbol. Sí. ¿Pensabas que te retirabas ya o...? Sí, no, ya no podía más. Ya 35 años. O sea, 35 años para la vida del futbolista es bastante. Es como ser un hombre no, mayor. Yo llegué a una edad que ya había hecho bastante. Igual me fui con 20 años de acá. O sea, me fui muy joven. ¿Con 20 años? Claro. ¿Y a dónde? A ver, contame un poquito cómo fue. Claro, me voy de... yo jugué en Unión, bueno, a inferiores de... Hice La Salle. Ajá. Después inferiores de Unión. Y después arranqué con... debuté en primera división, ascendimos. Uh-huh. Y después me vendieron a Francia, a Estrasburgo. O sea, allá al límite con Alemania. ¿Y cuando estabas en La Salle te dirigía Kudelka o no? No, no estaba. Estaba una división más grande. Ajá.
estaba Cerutti, bueno, había mucha gente, mucha gente ahí. ¿De Unión qué recuerdos tenés? ¿Qué es lo que más te ha quedado, digamos? No, muy lindo todo, todo. De llegar de chico, tenía 16 años. Había, bueno, había mucha, mucha gente, que Cacho Roteta, estaba Sauco, había un montón de Cerutti, había un montón de gente, después, bueno, me olvido, pero bueno. Que por ahí te hay que agradecerle muchísimo porque te dieron el envión para después debutar, después estaba Trujet, Trujet padre, que también. El cabezón. Claro. Bueno, Lautaro fue compañero mío, Silguero me hizo debutar, bueno, hubo un montón de técnicos que fueron pasando. Ajá. Lick, bueno, un montón. Y bueno, y después debuté en primera y se dio todo muy rápido. O sea, hoy lo valorás de otra manera. Me acuerdo en esa época me decían, ganar un campeonato no es fácil, una carrera de un jugador de fútbol no es fácil ganar un campeonato. Y yo a los 18 años ya había ganado uno. Entonces, que era el ascenso de Unión, que fue tan lindo. Y qué recuerdo, ¿no? Sí, 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 muy lindo, muy lindo. Acá en la cancha de... allá en Córdoba, después volvimos para acá, fue todo un festejo, todo muy lindo, y después el otro año... No hablas de fútbol nomás que yo te escucho, claro. Pero sabes qué, de oído nomás. Y después de un año, sordo, claro, y después de un año ya me vendieron. Escucha, me vendieron y para cuando hacer. Te fuiste a estudiante, cuando estuviste en estudiante, sí. ¿Tuviste compañeros, por ejemplo, a grandes, como, no sé, La Brujita, por ejemplo? No estaba, estaba el Cookie Silvani, no estaba. No, los estudiantes fue mucho después. Ah, mucho después. Yo en realidad hago casi toda mi carrera, bueno, mi carrera, a los estudiantes voy a los 26 años. Hice 6 años en, no me dan los números después, no sé, 25, 26 años tenía cuando ¿Y fui. Olimpo? No, Olimpo fue muy raro porque yo hice un año de estudiantes. Fui un mes a Olimpo nada más. ¿Mira? Y me salió una posibilidad para irme a Italia y negocié y me fui a Italia. No lo pensaste ni un segundo, ¿no? No, porque se había dado una situación un poco extraña en Olimpo. Entonces, vale. Preferirme, me salió una oportunidad muy buena de un club importante que era el Catania. Uh-huh. Y bueno, y decidirme para allá. ¿Y en Catania es donde viviste durante bastante tiempo también? Catania viví poco, no viví tanto ahí. Estoy pegando todo en el palo. Vení cerca. No, Catania estuve 6 meses en Catania. Ajá. Nada más. ¿Y estuviste en Inglaterra? En Inglaterra estuve en Francia, claro. ¿En Francia? Claro. O sea, yo de acá me voy a Francia. Ahí estoy 4 años. En 2 distintas ciudades. Una que es Estrasburgo y otra cerca de París, que es Troyes. Mirá qué bien. Así que, no, muy muchas experiencias. ¿Y en Inglaterra? Y después de Francia me voy a Inglaterra. ¿Y en Inglaterra de primera también? Sí, Inglaterra de primera, estuve 2 años y medio en Inglaterra, en el mismo club. ¿En qué club? En el Derby County. Ajá. Y ahí... ¿De dónde es? Es de Derby, una ciudad de Derby, bien en el centro de Inglaterra. Ajá. Pero Inglaterra es dura, mucho es frío. Dura, ¿no? Bueno, no frío, pero esa... La gente es rara también. Sí, esa llovizna constante, que el sol no lo ves nunca. El smog. No, pero esa llovizna ahí constante que uno cuando viene de acá, que está el sol, siempre el sol, o calor, o como ayer que hacía 27 grados en invierno. Increíble. Allá, imposible. Imposible. Hace un frío, lluvia. Bueno. Cuando sale el sol es como un... No pueden creer, se ponen de mangas cortas. Sí, con 0 grados y se ponen de mangas cortas, ellos no pueden creerlo. Cuando vas a hacer, digamos, tu trabajo de scouting a un club determinado, porque vos te vas... Mañana te vas a Rafaela, por decirte algo, sí. Que hay un amistoso, o el domingo te vas a San Carlos, donde juega la primera data de la liga, lo que sea. ¿Saben que estás? ¿Saben los muchachos? No, normalmente no. No, yo voy con mi libretita y anoto lo que... Mañana voy a ver Rafaela, la reserva de Rafaela, uh-huh. Y después voy a ver la primera de Rafaela. O sea, voy a Rafaela Newell y bueno, anoto y me hago una base de datos, que es lo que yo después me sirve a mí para después comunicar allá. Uh-huh. No, lindo trabajo. Después en la semana va a haber un entrenamiento, va a haber un partido amistoso, te vas a Buenos Aires 4 días para ver todo partido, Rosario, bueno, voy dando vuelta. Cuando te acercás a través del representante del jugador, a través de la comisión directiva. No, eso después es lo, más que nada eso, todo lo que es negociación lo maneja más que nada otra persona, uh-huh. Que es el director deportivo de allá. Que vendría acá y hace la negociación. Yo estoy más que nada para buscar. ¿Y filmás también? No, que más que nada es que hoy hay muchos, por internet hay un montón de... Hay un sitio que se llama White Scout que es el que entra, pone el nombre y te sale todos los partidos que jugó. Todo. Es increíble. Por ejemplo, claro. O sea necesitas filmar hoy o buscar una grabación o como antes que se buscaba el cassette y...
Inclusive hay algunos que, bueno, pero eso me lo vas a contar luego porque ahora nos vamos a un corte y vamos a comer un poquito más. Perfecto. Donde vas a contar, entre otras cosas, me imagino que también habrá una oferta y una demanda, es decir, en el sentido, ¿habrá jugadores que se ofrecen o no? Sí, un poco menos. Un poco menos. Bueno, sí, pero sí. Me lo contás luego a ver de no qué problema. Es ese. Bueno, ya me vas a seguir privado. Contando y desandándome, ¿eh? Bueno, no hay problema. Estamos con Luciano. Savagnon, te lo digo en francés. Como quiera. No, en italiano, que con quien te estás llevando mejor ahora. Sí, Luciano. Savagnon. Aquí en el fogón voy a hablar bien en criollo, aunque ya tiene, a ver cómo te puedo decir, repercusión internacional, aquello que ya todo el mundo, hasta en la cancha, lo dice. Fogón, qué grande sos. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. It's been a hard day's night. I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. Complejo Polideportivo ANSAP. Tres piletas, hotel, canchas de deportes. Complejo ANSAP te espera en familia. She's long and tall, sleeps in the kitchen with the pizza in the hall. Hot tamales in the red hot, yeah, she got it for sale. Yeah, she got it for sale. Hot tamales in the red hot, yeah, she got it for sale. Hot tamales in the red hot, yeah, she got it for sale. Got two for a nickel and four. Recomiendo, seguimos hablando con Luciano Savagnon. Savagnon. O sea, con Chano. ¿Chano te dicen en casa también? No. Mi mujer a veces me dice Chano. Chano, cariñosamente. Le quedó de Italia, sí, le quedó de Italia, claro. En realidad, en la última época me decía, un técnico me decía Chano, entonces ahí quedó Chano. No lo iba a mencionar, pero lo vamos a mencionar porque este programa es muy de Santa Fe. Pero cuando encontramos a alguien que tiene relación personal con gente amiga, no podemos dejar de mencionarlo. Cuando dijiste, mi mujer. ¿Tu señora cómo se llama? Florencia Pirini. Fíjate vos lo que son las cosas. Y estuviste en Italia, en Firenze también. Claro, ¿no? Claro, ¿no? Florencia Pirini, claro. Y Pierini. Y bueno, la familia Pierini somos muy conocidos. Además, una de nuestras ex productoras, a una de las chicas que más recuerdo con mucho cariño por su personalidad, por su seriedad, por su profesionalidad,
y por qué no decir, porque es guapísima también, es Laurita. Laurita Lali, Burlando. Claro, Lali Burlando, claro. Claro que es con cuñada tuya. Claro, con cuñada mía, claro. Sí, o sí, o sí, cuñada sí. tuya. A ver cómo. No armemos tanto lío de. Están mezclados en la familia. Sí, 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 sí. Muy buena persona. Muy buena persona. Igual que los Pierini, me imagino que la Flor, o como le dice. Flor le decía. Sí, Flor. Sí, en Semacaró estarán. Me imagino que estarán buscando que la cigüeña por ahí aterrice todavía. Ahí viene, si viene. Si, estamos viendo. No hace mucho tiempo que están, ¿no? No, volvimos ahora, hace un año acá, a Argentina. Mirá vos. Así que la idea es ahora. Cuando viajás o cuando estás muy claro. mucho tiempo es muy difícil con hijos trasladarte. Imagínate que hicimos 15 mudanzas habremos hecho. O sea que si habríamos estado con hijos, no sé cuánto, ¿no? Pero en un año un año hicimos 3 mudanzas en el mismo año. Es una locura. ¿De país inclusive? Claro, hicimos de La Plata a Bahía Blanca, Italia. Mirá. Italia, después volvimos acá, a Argentina otra vez. Argentina. Y de la Argentina ya se quedaron, ahora ya se quedaron. Ya nos quedamos, sí, nos Bien. Quedamos, ahora ya estamos acá Volvamos radicados. Por si no quedó claro, ¿cómo es el scouting? ¿Tiene un nombre completo o digamos más complicado? No, lo llaman distintas maneras, algunos lo llaman observador de jugadores, scouting, observador, de todo un poco. Más que nada, lo importante es conseguir ver buenos jugadores e informar a Italia los jugadores que vi. Y me imagino que el hecho de estar un año en la Argentina te alejó de alguna manera porque no se veía tanto fútbol argentino en Italia. No, yo veía muy poco fútbol argentino. Además, por el tema del cambio de horario, por ahí los partidos allá te lo pasaban a la 1 de la mañana, 2 de la mañana. O por ahí agarraba alguno en internet. O... Sí, pero internet, ver un partido en internet. Sí. A veces. Ves, se corta la pelota, se sí. corta en la mitad de cancha y después gol, entonces no me gusta. No es lo mismo que ver por internet, recomiendo por televisión. Que eso es distinto, se ve perfecto, ahí se ve perfecto. Se ve perfecto y máximo cuando, por ejemplo, hay una comida tan exquisita como esta carne de estaca que hemos disfrutado con un salpicón de verduras varias, una exquisita, por cierto. Muy bueno. Extrañabas la carne, ¿no? Sí. Sí, extrañaba mucho. Extrañaba mucho la carne. Todo lo que es las costumbres de acá, peña, la familia, sí. estar con la familia, la peña, un café con mi viejo, ¿no? Compartir con mi mamá ciertas cosas. Todas esas cosas son muy lindas. Son muy lindas. ¿Tu padre es comerciante? Claro. Y mi hermano también. ¿Tu hermano también? Sí. Y... En realidad la familia, son todos comerciantes. ¿Y vos de pronto tuviste la tentación de alguna manera de seguir también el comercio? ¿De chico? Sí. No, porque de chico se me dio muy rápido también el tema del fútbol. A los 17 años ya había debutado en primera, entonces ya se me dio muy rápido el tema de jugar al fútbol. ¿Alguna frustración, digamos, vocacional? ¿Tuviste alguna asignatura pendiente que te hubiera gustado y el fútbol te chupó el tiempo? No, eso no. O sea, no. El fútbol. No, fútbol. Porque ya se me dio muy rápido, porque a los 16 años ya me había llamado que era Siliguero, el técnico de primera división, para entrenar con los grandes. Y de ahí ya se dio todo muy, muy rápido, o sea, no se dio ni para estudiar una carrera. Arranqué abogacía, me acuerdo. Porque era la única carrera que no tenía que cursar. Entonces, no estudié nada. Empecé muy poco y después me fui. Así que no se ofenda los abogados. Los abogados que se ofendan. Tengo amigos abogados, mi padre era abogado, yo estudié abogacía y había aquel dicho, será lo que debe hacer si no será abogado. Claro, bueno. Especialmente Santa cual. Fe se daba aquello, ¿no? Pero en tu casa, contento, por supuesto, primero porque tenés la pinta de buen tipo, sos buen tipo, la gente que te conoce habla muy bien de vos, y me imagino que serás buen hijo también, o sea, y dejaron que cumplieras tu vocación, y si te iba bien, mejor todavía. Sí. Lo que pasa es que es muy difícil también para los padres, ahora que soy un poco más grande, el tema de que se vaya un hijo a Europa a los 20 años. Una cosa, yo me acuerdo, tenía ejemplos de que volví acá de vacaciones y chicos de mi edad decían, no, me volví a Rosario porque extrañaba. Entonces yo le decía, yo estaba a 15.000 kilómetros de distancia. ¿Cuántos hijos son ustedes? Dos, mi hermano y yo. ¿Y vos sos él? El más chico. El más chico, sí, o sea sí, que sí. encima el nene. Claro, el nene se fue.
Entonces, además irse a Francia, un país totalmente... ¿Pero tus padres también aprovechaban para visitar? No, visitaban siempre, sí, mínimo una vez al año, mínimo, siempre. Bien. Iban y se instalaban allá, así que la pasamos bárbaro. Y como hay otras cosas que han cambiado en el fútbol, ¿no? Si se llegan a ser empresas... Sociedad anónima, va a cambiar más todavía el fútbol en la Argentina. ¿Lo notás cambiado a tu vuelta? ¿Notás cambio? Porque lo de scouting es bastante nuevo, lo del manager es bastante nuevo. Claro. Y otras cosas, la violencia, lamentablemente. La violencia cambió mucho. Siempre hubo violencia en Argentina, pero como se está viviendo ahora, es una cosa terrible. Preocupante. Sí. Y es preocupante además, y me contaba vos que has vivido en distintos países de Europa. Es preocupante lo que es la violencia cotidiana en las ciudades argentinas, concretamente en las que nos rodean, ¿no? Sí, seguro. Bueno, pero el fútbol es consecuencia también de lo que es la vida normal, no es ajeno a lo que es la vida hoy en Argentina, es la realidad. Bueno, tampoco es una exclusiva, lamentablemente, claro. Nuestra también. El otro día había unos partidos, no sé si era Bulgaria o no. Ah, bueno, sí, también. Lo que pasó con los hooligans, no sé si lo alcanzaste a vivir, ¿no? No, yo vi la buena época. La buena época, claro, ¿no? Pero bueno, eso lo combatieron y hoy Inglaterra no tenés alambrado en la... Yo lo viví, no tenés alambrado en la... No, está la de ahí. Estás y yo he estado en el banco de suplentes del equipo mío acá y el hincha atrás mío. Visitante. Y lo que era. Los Usted convivís. Había muertes, claro, semanalmente. Claro, seguro. Bueno, pero de alguna manera tenés que combatirlo. Es muy difícil. ¿Tenés en tu mentalidad ser dirigente alguna vez de Unión, sobre todo? Porque Unión es. No, había hablado acá. Me gustaría algún día poder ayudar o poder. Trabajar para Unión. Sí. O dar una mano con la experiencia que tuve afuera, por ahí. Decir un poco lo que yo viví, nada más, por ahí estaría bueno. Sí. ¿Estás cercano a lo que es la dirigencia actual de Unión? Sí, tengo una muy buena relación. ¿Con España? Sí, con España estuve dos veces, me junté, Emilio Dama, lo conozco, claro. Sí, con Saba lo conocí, hablé un par de veces. No, tengo buena relación con Avilés, creo que está también, ¿no? Otro chico No sé si están... Estaba Nico Fruto, estaba en las inferiores. También. Bueno, ahora que se fue. Pero no, tengo buena relación. Ajá. Y lo que pasa es que ir al club es lindo, después de tanto tiempo, ahora cuando volví, ir a Tatenguita o ir a la cancha, como voy siempre, a la cancha de Unión voy siempre, ahora el domingo voy. Hay una pregunta que siempre le hago a la gente de Unión y de Colón, inclusive tengo grandes amigos, por supuesto los dos. ¿Sos anti-Colón? ¿Sos un unionista acérrimo, hincha furioso, por supuesto, lo debe ser, ha jugado. ¿Sos anti-Colón, digamos? No. Normal, de verdad, bueno, de corazón. En clásico quiere ganar, claro, 6-0. Pero después, no está la rivalidad, está el tema de la tranquilidad del otro lado, ¿no? Si es normal que si Unión no le está yendo bien y a Colón no le va bien, eso afloja un poco. Ahora, si a Unión le va mal y Colón le va muy bien, tenés fe, tenés, ¿no? Como tenés más presión en, como hincha. Volviendo al club de tus amores, ¿tenés fe para volver, digamos, para que Unión vuelva? Sí, seguro, sí, ¿no? Sí, seguro. ¿Cómo no tenés fe? ¿Lo acompañás? Sí. ¿Vas? ¿Viajás sí, también? Sí. No, viajar si coincide. Ajá. Lo que pasa es que yo normalmente mi trabajo son los fines de semana. Claro. Entonces, cuando puedo, vengo porque me sirve y veo los partidos, seguro. Recordemos por esas cuestiones que tienen lo que es el trámite de este programa, que Luciano es scouting, o sea, un headhunter. O sea, un buscador, un explorador, un observador permanente. Ex futbolista también. Bueno, pero por sobre, ¿qué ponemos debajo de...? Lo que vos quieras. ¿Es futbolista o scouting? No, es lo mismo, no cambia nada. La pasamos bien, pone. En Italia, ¿cómo le dicen a los scouting? Observatori. Observatori, sí, le ponen lo mismo. Bueno, el Observatori Ciano, Zavagno, ha estado aquí, le recomiendo,
qui en el fogone. No, tampoco. Me lo he pasado muy bien, Luciano, espero que vos también. Ya habíamos comido en otra oportunidad, sí, en sí, Paysapping. Hace como 10 años. Hace bastante. No sé si ya te afeitaba, era chiquito. Era chiquito. No, ya había estado en primera, viajabas y tal. Pero bueno, te agradezco mucho que hayas venido y bueno, seguiremos viéndonos. Bueno, nos vemos cuando quieras. Y ojalá que encuentres buenos futbolistas santafesinos o santotomesinos como el Fogón. Y que puedan llegar a brillar en el fútbol mundial. Hay muy buenos. Muchas gracias a vos. Nos vemos. Con Luciano Sabaño, aquí en el Fogón. Fogón, qué grande sos. Lo recomiendo. Recomiendo.